Muy buenas tardes a todos. Sean todos bienvenidos al conversatorio Lectura en tiempos de pandemia, organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá y su editorial universitaria, en el marco de las actividades de Rumbo a la FIL 2021. Le invitamos a ponerse cómodo, recordándole que minutos antes de finalizar tendremos un espacio para preguntas y respuestas, las cuales puede ir redactando en el transcurso de la actividad. Cedemos la palabra al moderador Héctor Collado, profesor, poeta, escritor y director del Memorial Rogelio Sinán de la UTP. Sin más, que disfruten el conversatorio. Buenas tardes. Una pregunta básica de cajón es, ¿para qué leemos? ¿Para qué es necesaria esta práctica de vida? Pues hay que decir o saber que leer es un proceso que se prolonga o se debe prolongar por toda la vida. Porque como siempre se dice por allí, uno nunca termina de aprender, pues, y el leer es una de las prácticas que el que la tiene bien por él, pero el que no debía tratar de adquirir porque le permite universos, mundos, viajes, conocimiento. Porque uno lee en alguna medida para hablar, para adquirir lenguaje, para escribir, implica el manejo del idioma, para saber, todos queremos saber. Para darnos cuenta de nuestro entorno, para ser creativo y sobre todo para generar respuestas. En función de eso existe la lectura utilitaria, que es la que transmite conocimientos específicos. Eso tiene que ver con matemática, física, sociología, información. La lectura utilitaria, debemos saber, es leer textos que necesitamos captar la esencia para aprender lo que se nos está enseñando. Pero también existe la lectura literaria, que es aquella que se hace por gusto, que hace tenemos la intención de llevar a nuestros muchachos, a nuestros amigos, a nuestros niños, a los universitarios. Pero una no invalida la otra, eso hay que decirlo. Es en esencia leer, es lectura y adquirir conocimiento. Porque eso siembra en alguna medida, por ser la semilla de un cambio en la personalidad del lector o de las personas. Entonces, dicho esto, y para no para tratar de que el tiempo no nos devore, quisiera decirles que vamos a tener con nosotros a Marlene Guzmán, la profesora Marlene Guzmán, la profesora Leda Herrera y al escritor Eduardo Jaspe con nosotros, que van a hacer, luego de ver lo que nos van a presentar, una tarde que esperemos sea amena y la disfruten leyéndonos mutuamente el poco tiempo que tenemos, pero el mucho material que nos van a compartir. Dicho esto, pues empezamos nuestra clase de alfabetización emocional e invitamos a la profesora Marlene Guzmán de la UTP, Universidad Tecnológica de Panamá, la sede de Panamá Oeste. Profesora, por favor. Muchísimas gracias, Héctor. Quedo con lo que dices, por la lectura. Y realmente, pues el poder que tiene la lectura, la literatura, para poder formar y transformar al ser humano, que realmente pues hemos celebrado mucho pues esta participación en esta actividad organizada por la Cámara Panameña del Libro y por la Universidad Tecnológica. Y es compartir, es realmente compartir un poco cómo perciben nuestros estudiantes el tema de la lectura, ese cuestionada, la lectura obligada. Queremos darle esa participación a los jóvenes, que ellos nos transmitan a nosotros cómo ellos perciben la lectura y que a través del testimonio
logrado recopilar algunos testimonios de estudiantes de sus experiencias lectoras durante esta pandemia. Ha sido un momento muy difícil para todos, pero siento que la lectura ha sido hasta cierto modo un compañero, ha sido cómplice también de aventuras, de escapes, de tratar nosotros, de los seres humanos, de canalizar un poco pues todo este el confinamiento pues que no estamos acostumbrados. Así que siento pues que la lectura ha sido cómplice de sueños, de viajes, de muchos proyectos que han podido surgir durante esta época. Así que el proyecto pues, consiste realmente en recopilar el testimonio, pero desde el punto de vista de los jóvenes, un poco también cansados de las lecturas obligadas en la escuela, en la universidad, y esta vez quisimos escucharlos, saber cuál es su enfoque, qué han estado leyendo. Me gustó muchísimo escuchar de voz de los propios estudiantes qué están leyendo, qué es lo que ustedes están haciendo, y quedé muy sorprendida con la gran cantidad de obras que han leído, pero en diferentes formatos, rompiendo esos paradigmas tradicionales del libro físico. Pues me comparten el tema de audiolibros, de los libros digitales en PDF, ya tienen un gran acceso a este banco de información que encontramos en la red, y que ellos muy bien han sabido utilizarlo y han podido descubrir muchos mundos a través de la lectura en esta época de pandemia. Así que vamos a escuchar, a través de los videos, los diferentes testimonios de los estudiantes de cómo ha sido ese proceso lector durante esta época de pandemia. Durante esta pandemia hemos aprendido a buscar nuevas formas de entretenernos, y una de ellas es la lectura. En mi caso, a mí me gusta leer libros en formato digital, ya que se me hace mucho más cómodo y un poco más práctico que los libros en formato físico. Para ello he utilizado la aplicación Libros, una aplicación nativa de iOS, la cual te permite acceder a millones y millones de libros de diferentes géneros. Además de esto, la aplicación cuenta con una interfaz muy amigable para el usuario, en la cual podemos ver nuestro avance en cada uno de los libros que estemos leyendo, y así poder tener un registro claro de lo que llevamos avanzado en el libro. En mi experiencia personal, he utilizado la aplicación para leer un par de libros. El primero de ellos, El Libro Negro, de Ángel David Revilla, el cual nos habla acerca de la Deep Web y cómo funciona esta, además de cuentos de horror cósmico. El segundo fue un tanto distinto, ya que se trató de un audiolibro, específicamente el audiolibro de Crónica de una Muerte Anunciada, de Gabriel García Márquez. Cabe mencionar que esta fue mi primera experiencia con un audiolibro. La verdad, me gustó bastante, ya que la persona que narra el audiolibro es bastante buena, ya que logra sumergirte en la trama principal del libro, lo cual hace que tú te imagines todo lo acontecido de una manera totalmente diferente a si la estuvieses leyendo. Por otro lado, de la manera tradicional, cuando me tocó leer El Libro Negro, de Ángel David Revilla, también pude expandir mi vocabulario. Así que puedo decirles que ambas formas de lectura, ya sea un audiolibro o de la manera tradicional, son buenas, ya que ambas logran su objetivo, que es dejarte una enseñanza y nutrirte cada día más. Mi nombre es Aire Grimaldo y vengo a contarle mi experiencia con la lectura. La lectura no ha sido fácil para mí, ya que tengo problemas con la vista, y esto me causa tener dolores de cabeza al leer, al estar en celular o al estar en computadora. Pero me han recomendado unos audiolibros que me hacen que mi mente vuele, que esté feliz, ya que puedo escuchar nuevas historias, historias que me llamen la atención, en este caso ciencia ficción. Y bueno, para mí es bastante reconfortante que puedo estar con los ojos cerrados y no me causa dolor de cabeza, y me lleno de conocimiento. Si tienes algún problema con esto, igual el mío,
Te recomiendo los audiolibros. Recuerda, los libros son muy importantes para tus conocimientos diarios. Aprendes muchas palabras. El audiolibro que escuché fue Crimen y Castigo. Este me incitó a aprender más sobre leyes, más sobre jergas de abogados, jergas de que usan para un juicio. Este me ha enseñado bastante tema de estos, incluso me ha llamado bastante la atención. Me ha incitado a leer más sobre la abogacía. Y me pone muy feliz, ya que hubiera sido algo que no hubiera podido leer ni analizar por temas de mi vista, pero lo pude hacer y se los recomiendo. No dejen de leer por un problema de vista. Busquen lo necesario para poder hacerlo. Gracias. Antes de la cuarentena yo no leía mucho. Aún no leo mucho. Pero con todo el tiempo del mundo que tuve con la cuarentena aquí dentro de mi casa, me di cuenta que estaba aburrido. Y quería algo que hacer. Entonces, sabemos que los jóvenes ya tienen, ¿qué? ¿Los juegos? No, no sé. Pero hay hobbies como leer. Pero a mí no me gusta leer libros. Así que lo que encontré como alternativa fue leer cómics. Eso es todo lo que yo sé leer por ahora. Si abro el internet, es para leer cómics mayormente. De vez en cuando. Actually, no. Los leo demasiado. Llevo que 100, 100 o más, ya casi 200 va el contador. Pero se siente bien. Y quién sabe, en el futuro tal vez venga a leer libros completos, no sé, de 10 pulgadas de grosor. Pero sí, mi experiencia literaria solo se limita a cosas como webcomics, que son cómics en la web, en el internet. Y he leído novelas, pero la razón por la que no los cuento como libros es que son cortas. Son novelas pequeñas, novelas ligeras, ligeras es el nombre correcto. Y me gustaron. Recuerdo una vez que yo intenté leer un libro, que no es lo que muchas personas creen que, como me dice mi mamá, no te gusta pero no lo has probado. Pues no, conmigo aquí sí es así. Ya he tratado de leer un libro decente, como de algo así. Así tal vez. Y no fue malo, pero me aburría. No es lo mío. Tal vez no lo hice correctamente, pero eso ya será para después. Pero me gustan mucho los cómics. Eso sí. Mi experiencia con la lectura en pandemia ha sido increíble, porque fue como quien dice mi cable a tierra. Estábamos pasando, y de hecho aún estamos pasando, por momentos muy difíciles. Y el hecho de poder tomar un libro y sumergirte en la lectura por un rato me parece algo maravilloso. Quiero exhortar a las personas a adquirir el hábito de la lectura, les prometo que no se van a arrepentir, sobre todo porque van a notar cómo su capacidad verbal aumenta, su ortografía mejora muchísimo. Y por supuesto, leer nos llena de conocimiento y creatividad. Y recuerden que la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo. Los libros son compañeros, maestros, magos, los banqueros de los tesoros de la mente. Los libros son la humanidad en la impresión. Son puertas que te llevan a la calle. Con ellos aprendes, te educas, viajas, sueñas e imaginas. Vives otras vidas y multiplicas la tuya por mil. Para algunos es una droga poderosa, sin riesgo a sobredosis. Y muchos aseguran que un libro cura hasta la enfermedad más peligrosa del mundo, la ignorancia. Durante esta pandemia, un buen libro ha demostrado que no se acaba, sino que se esconde dentro nuestro. Para muchos es una escapatoria a la realidad. Pero para mí es fuerza. Es alimento, e incluso un buen amigo. Un libro me ha hecho llorar y reír, al mismo tiempo en ocasiones. Gracias a un buen libro, he ampliado mi mente, y un pedacito de él se ha quedado en mí. Hay grandes libros en el mundo, y grandes mundos en los libros.
Hola, mi nombre es Mateo Robles y soy un estudiante de segundo año en la licenciatura de Comunicación Ejecutiva Bilingüe. Y según mi punto de vista, en esta cuarentena debe ser de máxima importancia la implementación de una lectura constante enfocada en la recreación y el aprendizaje. ¿Por qué? Leer es importante. Siento que te ayuda a despejar un rato la mente de los problemas cotidianos, te traslada a un mundo asombroso, adquieres creatividad, te da conocimiento de todo tipo de temas, religioso, filosófico, científico, entre otros. Y siempre tiene un mensaje que ofrecer. A mí personalmente siempre me ha gustado la mitología griega, así que dediqué este tiempo de confinamiento para leer La Divina Comedia por Dante Alighieri, Las Metamorfosis de Ovidio, el episodio 3 en particular, que trata acerca de Narciso y el trastorno de personalidad narcisista. La Odisea, escrita por el poeta griego Homero. También siento una fascinación particular por la cultura japonesa y sus caricaturas, así que he leído varias historietas japonesas. Hoy por hoy continúo con la Odisea y cuando termine tengo pensado leer Metamorfosis de Franz Kafka, ya que ha llamado mi atención. Así que los exhorto a implementar en sus vidas un tiempo especial para dejarse llevar por las maravillas que grandes autores confeccionaron con el fin de enriquecer nuestras mentes. Gracias. Excelente, excelente. Me encanta la percepción que tiene cada uno de ese universo que se llama lectura. Esto con la intención de que conozcamos todos el trabajo de los muchachos, diciendo que leer significa más de lo que podemos estar diciendo acá, porque es como dijo una de las chicas, todo lo que lees se queda ahí, se convierte en tu universo, en tu mundo. O incluso esto de no querer leer el libro formalmente, pero el cómic, cuando estamos, hay una faja de edades, así se llama, según la faja de edades uno lee según sus intereses. Los niños de 3 a 5 años es una faja de edades que tienen cierta preferencia, los que tienen 12, 15 tienen otra preferencia, pero ocurre, en mi experiencia, que algunos jóvenes o niños, en el caso de las escuelas primarias, de los grados bajos, prefieren los libros dedicados a los grados altos o que tienen más edad. Y por eso no me sorprende que el compañero hablara de los cómics, porque es un gran comienzo. Y creo que antes que llegaran, lo que tiene más o menos la edad mía, antes que llegaran libros formales a la casa, o que uno saliera por ellos, lo que llamamos el paquín, el cómic, fue el que nutrió nuestras primeras lecturas, que había muchísimo. La información era buenísima, porque eran mitología griega, también los superhéroes de Marvel, que ahora son películas, entre otras cosas, pero eso lo nutría uno. También te engañaba porque te decía que el héroe no era el que debía ser, pero bueno, y esa es otra historia. Dicho esto, me tocaría invitar a la profesora Leda María Herrera a que nos comparta lo de sus muchachos. Por favor, Leda María. Hola a todos, buenas tardes. Encantada de estar con ustedes en esta tarde. Bueno, los chicos de Administración y Preservación de Documentos acá en el Campus Central estuvimos en algunas ocasiones conversando sobre esto de la importancia de la lectura. Este es un curso donde ellos aprenden sobre gestión y preservación de documentos, en un término pequeñito, archivos. Entonces, en la clase están incluidas 14 lecturas de temas profesionales que tienen que ver directamente con los archivos y 10 lecturas que tienen que ver con su formación personal como seres humanos. Entonces, yo les expliqué a ellos la experiencia que hemos tenido en años anteriores, y que la primera experiencia empezó con que la lectura está de moda y tú estás en la moda. Y desde allí, la Cámara Panameña del Libro y la Editorial Universitaria nos han hecho socios honorarios de ellos. Y todos los años contribuimos con que los estudiantes de bilingüe, pero en este año, un poco diferente, no solo los estudiantes de bilingüe,
sino los estudiantes de ingeniería de alimentos y de ingeniería forestal fueran incluidos en esta participación que hacemos en la Feria del Libro con esta nueva etapa de que estamos en la pandemia. ¿Qué saben? Si sabían en verdad la importancia que tiene la lectura, si tienen claro que la lectura nos abre los horizontes, nos abre puertas, nos ayuda a mejorar el léxico, la ortografía, la redacción, en fin, todo aquello que la lectura nos pueda ayudar. Que para mí, el Macondo de Gabriel García Márquez, por ejemplo, es algo maravilloso. Y después leerme un libro de Eduardo Jaffet es ir a otra galaxia y, por ejemplo, ver algo, una saloma de Pille Collado es otra cosa, pero que todo nos lleva a tener claro esto de la lectura y la importancia que la lectura puede tener para un ser humano. Entonces, los chicos han preparado tres videos, cada grupo, cada equipo elaboró. Yo solamente revisé que no se dieran faltas ortográficas y algunas cositas y dejé que ellos soñaran y pudieran plasmar lo que ellos piensan sobre la lectura, indicándoles siempre que los grandes profesionales solo llegan a ser grandes profesionales en la medida en que leen no solamente documentos que tienen que ver con nuestra especialidad, sino con documentos que tienen que ver con otras especialidades, o como las lecturas de libros de Jaspe, de García Márquez, de Collado, y de todos los autores panameños o los autores internacionales que nos ayudan a descubrir otros mundos que están en nuestra mente. Y yo les contaba que yo he ido muchísimas veces al Macondo de García Márquez, al Amor de Jorge Isaac María, a la Divina Comedia, y cada vez que las vuelvo a leer hay un choque diferente, una expresión diferente, un anhelo de estar en ese sitio con ellos, con el autor, con el mundo que hace el autor, y que cada vez es una experiencia que ayuda en el crecimiento personal. Así que los invito a que vean estos tres videos que, bueno, los hicieron mis alumnos, y yo siempre le digo a mis alumnos que ellos son alumnos VIP. Cuando empiezan el semestre son unos polluelos. Cuando terminan el semestre tienen que ser unos águilas. Así que yo espero que ustedes disfruten los videos de mis alumnos. Y gracias. Universidad Tecnológica de Panamá. Facultad de Ciencias y Tecnología. Feria del Libro. La importancia de leer. Presentado por los estudiantes del grupo 1EB-112. Facilitadora, profesora Leda Herrera. La lectura. La lectura es la interacción entre un lector, un texto y un contexto. El lector, al leer, incorpora los conocimientos que posee, es decir, lo que es y lo que sabe sobre el mundo. El texto incluye la intención del autor, el contenido de lo dicho y la forma en que se estructura el mensaje. El contexto incluye las condiciones de la lectura, tanto las estrictamente individuales como las sociales. Opinión de Isabel Solé, 1997. La lectura es un proceso interactivo en el que quien lee construye de una manera activa su interpretación del mensaje a partir de sus experiencias y conocimientos previos, de sus hipótesis y de su capacidad de inferir determinados significados. De ahí que en la enseñanza y el aprendizaje escolar de la lectura haya que tener en cuenta algo tan obvio como la claridad y la coherencia de los contenidos de los textos, es decir, la adecuación suficiente del léxico, de la sintaxis y de la estructura de los textos a los conocimientos y a las habilidades lectoras del alumnado. Algunos de los principales beneficios de leer habitualmente. Abre la mente a nuevas ideas.
todo el tiempo estamos rodeados de opiniones de otras personas, ya sea en los medios de comunicación tradicionales, en las redes sociales e incluso en la mesa familiar. Así pues, la lectura se convierte en un elemento primordial para generar ideas propias, pues permite encontrar diferentes puntos de vista a partir de los cuales podemos formar nuestras propias opiniones. Asimismo, la lectura es la herramienta mediante la cual podemos ampliar nuestros conocimientos y tomar decisiones en función de un panorama más amplio. Genera empatía. La lectura es una herramienta que nos permite acceder a otros puntos de vista, conocer historias y mundos que no conoceríamos si no fuera a través de los escritos y libros. También nos ayuda a introducirnos en otras experiencias de vida y en otros modos de ver el mundo que nos rodea, de modo que logramos abrir nuestra mente y ser más empáticos con los demás. Mejora la memoria. A medida que pasa el tiempo y avanzamos en edad, la memoria va sufriendo pérdidas. La lectura es, sin lugar a dudas, una de las actividades más eficaces para ejercitar la memoria y evitar su deterioro. Además, ayuda a retrasar la aparición de enfermedades mentales, especialmente los de corte cognitivo. Es gimnasia cerebral. Siguiendo el punto anterior, la lectura ejercita y mantiene en forma al cerebro, como las pesas a los músculos del cuerpo. Leer es considerado como un acto estimulante para la mente, al igual que hacer otras actividades como llenar crucigramas y jugar ajedrez. Mejora la capacidad de estudio. Al hacer la lectura una práctica frecuente, no solo se ganará vocabulario e ideas propias, sino que también comprensión de lectura, con la cual serás capaz de afrontar cualquier material de lectura. Mejora el habla y la escritura. Es a través de la lectura que se adquiere vocabulario y se conocen nuevas y más adecuadas maneras de expresarse, tanto de forma oral como escrita. Reduce el estrés. Si bien es cierto que a veces comenzar a leer puede resultar tedioso para quienes no tienen el hábito de hacerlo, la verdad es que es una actividad que ayuda a reducir el estrés. Esto se debe a que al concentrarse en el contenido de lo que se está leyendo, se deja a un lado los problemas, permitiendo vivir el presente y disfrutar de la lectura. Estimula la creatividad. Con los libros accedemos a mundos diferentes, a otras formas de pensar y de ver las cosas. Conocemos historias, personajes, paisajes y sonidos que no percibimos todos los días en nuestra vida, en nuestros hogares o trabajos. Al introducirnos en esos mundos, desarrollamos considerablemente la creatividad, pues nos ayuda a imaginar otros mundos por nuestra propia cuenta. Como conclusión, entendemos que la lectura, al igual que la escritura, son instrumentos de aprendizaje en el nivel medio superior, debido a que lo que más utilizan los estudiantes para aprender son resúmenes, mapas conceptuales, cuadros hipnóticos y entre otros materiales de apoyo. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro, lo que ayuda a ejercitar todas las células y estar siempre activas para cualquier actividad que se realice en la vida cotidiana. Glosario. Adolescente es un periodo de desarrollo biológico, psicológico, social y sexual inmediatamente posterior a la niñez, que comienza generalmente entre los 10 y 13 años de edad y finaliza a los 18 años. 2. Aprendizaje. Es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio, el ejercicio o la práctica. Enseñanza. Es la transmisión de conocimientos, ideas, experiencias, habilidades o hábitos a una persona que no los tiene. Lectura. La lectura es un proceso en el cual un individuo lee y comprende algún tipo de información mediante el lenguaje visual o escrito. ¿Cuál es la importancia de leer?
Lectura es un hábito de comunicación que permite desarrollar pensamientos cognitivos e interactivos, que permite adquirir con facilidad nuevos conocimientos. Escuchamos frecuentemente las quejas sobre que los adolescentes no tienen el hábito de leer, pero tampoco hacemos nada al respecto. Cuando se le pregunta a un adolescente cuántos libros ha leído, algunos contestan que 10 en 16 años u otros que solo 2, los cuales no son suficientes para potenciar su léxico e imaginación. Incluso algunos muestran desinterés en la lectura, ya que no tienen tiempo para leer o solo leen para acreditar una asignatura. La falta de interés en la lectura se debe a diversos factores como el abuso de la tecnología y en ocasiones tiene que ver con el entorno en el que nos desenvolvemos, porque no se nos enseña el valor que tienen las letras en un libro ni lo mucho que puede ayudarnos a mejorar nuestras actividades diarias. Es importante que los adolescentes lean por lo menos un libro al mes, ya que esta actividad ayuda al funcionamiento cerebral y su imaginación. Asimismo, obtener un mejor vocabulario. Además de estos beneficios, la lectura es una actividad tranquila que reduce el estrés y la ansiedad, ya que actualmente esas enfermedades la padecen niños y jóvenes. La capacidad de lectora en un adolescente puede influir en el bajo rendimiento escolar. Debido al poco vocabulario, se dificulta la comprensión y análisis de textos. Los docentes deben utilizar la lectura como una estrategia de enseñanza y aprendizaje. Debido al que estar leyendo, las células del cerebro se estimulan y se desarrollan mejor el pensamiento cognitivo. Es decir, aumenta la capacidad de la mente para que los alumnos puedan incrementar su habilidad de la comprensión lectora. Dentro del salón de clases, se debería enseñar a los alumnos a comprender lo que están leyendo, solicitando que expliquen con sus propias palabras textos y algunas lecturas. Maneras en las que lograr que jóvenes y adolescentes lean un poco más. Como primer punto está en combinar las películas con los libros, ya que se ha visto que últimamente películas famosas han sido sacadas de libros para adolescentes. En segundo punto está el captar su atención con libros con temáticas para adultos, como es el género de la no ficción que contiene temas controversiales como lo son el cambio climático, la política, la corrupción y los crímenes. En tercer punto destacamos a los padres como un ejemplo a seguir en el hábito de la lectura, ya que son ellos los que deben inculcarle a sus hijos ese gusto por leer y enseñarles que leer no es una tarea, sino más bien es un placer. En el punto 4 podemos destacar la búsqueda de libros del género adulto joven, que es un género que se destaca por las vivencias de la vida diaria, como lo es el primer amor, la presión social, problemas en casa, en la escuela y las pérdidas, que son temas que atraen mucho a los adolescentes. En el punto 5 podemos destacar que si no nos gusta leer palabras en una página, están las novelas gráficas que contienen ilustraciones y una diversidad de temas. Y por último está el probar la poesía, ya que últimamente se ha visto que se han popularizado las novelas con versos. Enfrenta actualmente una gran competencia. Los distractores hacen que los jóvenes eviten esta actividad que los ayudará a adquirir agilidad de pensamiento. La lectura y la escritura son los instrumentos de aprendizaje que más utilizan los jóvenes para aprender, y se recomienda realizar una lectura previa de los temas que se van a desarrollar en sus asignaturas. Esta es la base de los alumnos para comprender lo que el docente está enseñando y poder construir de forma autónoma sus conocimientos. Es importante que los docentes motiven a los alumnos para leer y fomentar el hábito de la lectura, lo cual mejorará su proceso de aprendizaje. La lectura es un hábito que puede mejorar las condiciones sociales y humanas de cualquier lector. El leer permite pensar con reflexión y desarrollar los aspectos cognitivos del cerebro que ayudan a estar siempre activos a cualquier actividad que se realice de forma cotidiana. Nuestro cerebro tiene una evolución de muchos cientos de millones de años. Es un cerebro humano desde hace cientos de miles, pero se ha adquirido capacidades nuevas mucho más recientemente. Un ejemplo evidente es la lectura.
Tenemos lenguaje escrito desde hace como mucho unos 5.000 años y la alfabetización generalizada de la población mundial es algo muy reciente, del último siglo. A pesar de todo esto, este cerebro humano es capaz de leer. La lectura se ha convertido en una parte íntimamente relacionada de nuestra formación y de nuestra diversión. Leer es para la mente lo que el ejercicio físico es para el cuerpo. Esta frase de Joseph Addison, ensayista, poeta y guionista inglés, representa muy bien los beneficios de leer. ¿Sabía usted que al leer no solo incrementa notoriamente la concentración, enriquece su vocabulario y previene el declive cognitivo? La lectura ofrece innumerables beneficios. Entre ellos, agudiza la astucia, estimula el intercambio de formación y conocimiento. La costumbre continua de leer retarda la aparición de los síntomas de demencia, estimula la percepción, estimula la concentración y estimula la empatía. Vivimos en la era del conocimiento, donde todo se mueve a velocidades increíbles. Ahora tenemos tantas formas de entretenimiento y fuentes para adquirir conocimiento fuera de los libros que muchos no vemos el leer como algo que valga la pena. En un mundo donde todo va tan deprisa, a veces solo necesitamos detenernos un momento y sumergirnos en el maravilloso mundo de la lectura. ¿Yo? Muy bien. Estaba buscando, creo que era importante, una de las razones por la cual la lectura es muy importante en la formación, no del escolar, sino como persona, como individuo. Y hubo una época en que los famosos cuentos de hadas que nos rodearon toda la infancia de casi todo el mundo en los últimos 100 años, 200 años, están allí porque todavía tienen cosas que decir, pero la mayoría de los cuentos de hadas, los cuentos que usted conoce, lo de los hermanos Grimm o lo de Andersen, tenían una función docente, educativa. ¿Por qué se habla del bosque y del lobo y de los peligros que se corrían? Porque en esa época habían bosques y lobos y los peligros eran reales. Entonces, era una forma de educar con el cuento a los niños de no atreverse a hacer ciertas cosas que le podían perjudicar y darle la seguridad a los padres de que los muchachos no se iban a perder por ahí o iba a causar algún problema. Hay un libro previo a las Crónicas de Narnia, ese que salió en cine también, ahora que lo mencionó una muchacha de no sé cuál grupo, mencionó a Harry Potter. La mayoría de los libros estos voluminosos alemanes e ingleses funcionaban como la lectura que hacían los padres a los hijos, que en los tiempos en el caso de la Primera y Segunda Guerra Mundial desplazaban a los muchachos a lugares lejanos del conflicto bélico y allá pues como para que no pensaran en la situación se pasaban leyendo estos libros o estas historias y de esa manera esas historias prevalecieron hasta nuestro tiempo y ahora se hace en cine, bueno, excepto Harry Potter, por supuesto, que aún así está basado en alguna medida en la idea esa de alejar a los muchachos del riesgo de la guerra o de los horrores de cualquier guerra, chiquita o grande. Entonces, alguien habló de las competencias. Saber leer es muy importante, pero hay un asunto que se llama la lectura inferencial. Cada uno lee en una historia lo que su corazón le dicte. O sea, yo puedo ver como el ejemplo externo que pone casi todo el mundo en los 100 años de soledad, la soledad de América Latina, que es la idea que se le ocurrió después a García Márquez, pero puedo leer la situación de la miseria y de la pobreza de un lugar de,
de América, que puede ser cualquiera, no solo Colombia. Puedo leer una situación personal en el cruce de día a día de sus personajes. Puedo leer lo que se me antoje, porque eso se llama lectura inferencial. Me gustó mucho la niña que trabajó con el glosario. El vocabulario, recuerdo cuando estábamos en la escuela primaria, era fundamental. Íbamos a entrar en una materia específica, se empezaba con un vocabulario para poder decodificar, que eso es leer, lo que la maestra en el futuro nos iba a decir, ¿cierto? Entonces ya tú entrabas con tu bolsa de palabras nuevas, yo no sé si se hace todavía, con tu bolsa de palabras nuevas y entendías lo que se te quería decir. Ahí en Google hay una herramienta fabulosa, bueno, no en Google, creo que en Word, en Google también. Y es una herramienta que yo me he fijado cuando converso con los muchachos que no la usan. No usan los sinónimos. Entonces nos estamos quedando con las mismas palabras por no buscar sinónimos. O ha ocurrido que usamos un sinónimo para establecer lo que queremos decir, pero aparece sinónimo, pero no es lo que queremos decir. Como la palabra efímero, famosísima, que alguna vez Tristán Solarte en su columna dijo que en un autobús van 200 efímeros, por decir pasajeros, ¿verdad? Y el conocimiento del sinónimo es importante, porque primero nos enriquece nuestro discurso, lo que queremos decir, y en eso Eddie nos va a ayudar porque él escribe, y el que escribe sabe de la importancia de este comodín maravilloso que es el sinónimo como herramienta de escritura. Creo que en los videos que presentaron los muchachos se expresa claramente qué es lectura, para qué sirve, que a los muchachos no les gusta del todo, pero hay que abordarlo de alguna manera, ir hacia allá. Así que quisiera compartir con Edith lo de su experiencia como lector y su vivencia de conversar con los muchachos los temas que han presentado para nosotros. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Y gracias por la oportunidad. Mira, yo en verdad estoy muy, muy bien impresionado con estos comentarios de los muchachos. Y hasta rejuvenecido me siento. Y creo que, bueno, lo has resumido o has comentado muy bien lo que ellos, las ideas que ellos presentan. A mí me llama mucho la atención los formatos que se están manejando. Mira lo que nos están comentando. Hablaron de cómics, novela gráfica, novela corta, novela ligera, formatos digitales, libros en formatos digitales, audiolibros, y todas estas son formas de manejar estas mismas historias que estamos acostumbrados a leer en papel. Entonces, pareciera que no es que no leen, que no se está leyendo, sino que se lee de otra forma. Y de eso, eso es algo normal en la humanidad. La humanidad evoluciona. Entonces, yo creo que es muy importante entenderlo, y de hecho yo estoy relacionado, por eso te digo que rejuvenecido, porque estoy relacionado con varios de estos formatos. De hecho hay una novela gráfica muy buena que se la recomiendo, se llama Persepolis, y habla sobre la sociedad iraní y los años de guerra. Bueno, nunca han dejado de estar en guerra, creo, pero yo me puedo identificar con esa vivencia, y me recuerda a mí la época en que estaba aquí, teníamos los militares y la invasión y todo aquello. Entonces es muy interesante cómo uno puede identificarse y tener la misma experiencia con un libro que con una novela escrita, digámoslo así, que con una novela gráfica. Eso por un lado, los formatos, y también me llama también mucho la atención lo que comentaban. Uno de los muchachos decía, es que yo empecé a leer y me aburrí.
El otro dice, es que, bueno, yo no tengo tiempo y he leído, no, claro, es que nadie lee algo que no le atrae. De hecho, lo dijo muy bien Borges, y hay una cita famosa que dice, de Borges, dice, si un libro aburre, déjelo. Ese libro no es para usted. Y algo más adelante en esa cita dice, leer es buscar, estoy leyendo textualmente, dice, leer es buscar una felicidad personal, un goce personal. Entonces, si la lectura que está haciendo no le produce ese goce personal, esa literatura, esa lectura no es para usted. Yo tengo un amigo que no lee mucho, bueno, dice él que no lee mucho, pero yo le doy un libro y le dije, mira, yo creo que esto te va a gustar. Y después me dice, oye, ¿no tienes más como ese? Claro, porque es un tema que le interesa, donde hay un gancho, donde yo, a donde hay algo que me interesa, yo voy, igual, yo voy al cine y es una película que a mí no me gusta y yo después de 15 minutos cambio el canal o me salgo del cine, yo qué sé. Entonces es igual que en la literatura. Creo que eso es importante si queremos promocionar o hacer que se lea más, es dar lecturas adecuadas a los niveles, lo que decía Héctor, ¿no? Las franjas de edades, y entonces entender que también dentro de esas franjas hay diferentes apetitos. El tema del lenguaje, definitivamente, tú decías algo de los sinónimos. Te digo, cuando yo escribo, yo tengo abierto, bueno, ahora tenemos la tecnología, así que yo escribo con un diccionario de sinónimos abierto ahí al lado, el diccionario de la RAE abierto y el de panhispánico de dudas, están todos ahí abiertos a la par que voy escribiendo. Y luego se dijo algunas ideas de por qué leer, pero yo quiero comentar un poquito algo acerca de eso, y es que al menos yo leo para despertar, para ser provocado. Si a mí la lectura no me provoca, no ha funcionado. Tiene que provocarme algo. Y esa provocación, ese despertar, es lo que me hace evolucionar. Entonces, yo creo que es un poco lo que te comento. No sé si me dejas, te hablo aquí hasta las 3 de la mañana, pero en verdad me ha gustado mucho lo que comentan los muchachos. Lo vemos en las ferias de libro, vemos la cantidad de formatos diferentes que hay, y hay que usarlos, tenemos que usarlos. Y bueno, por ahí te termino, y no sé si íbamos a intercambiar algo más o íbamos a responder algunas preguntas, no sé cómo lo íbamos a manejar. Creo que sí, de haber preguntas, pues este es el momento, pero mientras tanto, yo me traje un documento algo viejito, hace varios años, que se nos presentó un señor Daniel Pennack, que él tenía una serie de derechos a nuestra manera de leer los libros, que los lectores tienen derecho, dice así, para dejárselo a los muchachos. Tienen el derecho a no leer, ya dijo Eduardo, el derecho a saltarte las páginas, el derecho a no terminar el libro, salirse del cine si te da la gana, el derecho a releer, que es maravilloso cuando ocurre, por esto de la lectura inferencial uno encuentra nuevas pistas, nuevas cosas, el derecho a leer cualquier cosa, hasta los letreros, el derecho a leer en cualquier parte, a picotear. Picotear, que leer la primera página, la última página, el centro, por donde te lleve. El derecho a leer en voz alta, el derecho a callarnos. La profesora Lea hace un rato habló de María, y yo conservo desde los 12 años, 13 años, esta frase que se la voy a decir. Sus labios rojos, húmedos y artificiosamente imperativos me mostraron solo un instante el arco simétrico de su linda dentadura. Ese es el personaje de María, describiendo la primera vez que vio a María. Gánale a eso, Eddie. Y por eso es que uno lee, para encontrarse con esas joyitas que te van a acompañar el resto de la vida. Y eso yo lo estoy diciendo ahora y me erizo. Porque es una novelita que se queda allí. Es como que como la gente tiene los libros en su biblioteca.
o las tazas tuyas. Cada taza tiene una historia que contar. El momento en que lo leíste te dice cosas. Yo leí esto cuando estaba enamorado de fulana. Leí este otro cuando fulana estaba enamorada de mí. Cosas así. Y entre otras cosas, pues, es una experiencia de vida, con B alta, y de vida. Porque el que se niega a ese espacio emocional, a esa alfabetización del corazón, vamos a llamarla así para ponerlo dramático, se está privando de una parte importante de la existencia. Y recuerdo que una frase, no sé si es de Gandhi, aquella de ojo por ojo hará que el mundo que se quede ciego. Yo pienso en función de eso, que si no hay gente, otra gente que lee, ¿cómo nos vamos a comunicar en el futuro? Con señas. Entonces por eso que una de las partes de la importancia de esto de leer, adquirir vocabulario, que los muchachos lo presentaron muy bien, maestra, por aquella frase que alguna vez sacamos de un pensamiento de, murió el nombre del señor, que es el que lee se da cuenta, el que lee se da cuenta de todo, y el que no, pues no, van de la sordera y en la mudez, que es redundancia. Definitivo, por eso Guillermo es que, Andrés, esa frase de Guillermo. Por eso es que, viste, que estos gobiernos autoritarios tratan, lo primero que tratan de hacer es de acabar con la lectura, echar a los escritores, no quieren que la gente evolucione. Esa es la forma de mantenerlos en la ignorancia, mantener a la gente en la ignorancia, es la forma de controlarlos. Y la lectura es una forma de hacer esa guerra, ¿no? De seguir adelante, de ser un pueblo que va construyendo su futuro. Ahora, esa lectura, mira que rima con tortura, pero no puede ser una tortura. La lectura, y creo que los muchachos lo han dicho muy claramente, muy bien, relacionado con lo que dijo Borges, y yo leo las cosas que me interesan. Y luego, el escritor tiene que ver cómo tiende esa invitación a que ese lector se haga contacto o se enganche en su texto, y a través de él entretener, informar y persuadir, que es quizá, yo no sé si decir persuadir, no, yo no quiero persuadir, yo no quisiera persuadir, pero sí hacer una propuesta. Entonces el lector toma esa propuesta, la hace suya, como alguien dijo aquí, o se construye una propia, y esa es la forma en que vamos evolucionando como sociedad a través de la lectura, ¿no? Y luego sin más que otro motivo de placer, el placer de oír esa frase de Jorge Isaac en María que se te quedó resonando eternamente, bueno, eso es lo que te digo que provoca, eso es lo que, y es el placer, es que como yo oigo la música, ¿por qué oigo música? Bueno, así quiero oír la poesía, leer poesía, quiero leer las novelas gráficas, etcétera, ¿no? Y por ahí yo creo que hay una combinación de eso. ¿Cómo me hace sentir eso que leo? Y luego lo que voy aprendiendo, lo que voy absorbiendo en esa lectura. Definitivo, entonces todas las palabras que se aprenden, las habilidades, por ahí leía que es un tema de costumbre, de aprender, ¿sí? Y se me quedaba que no hemos dicho nada sobre las redes sociales. Si agarras Instagram y en la lupita pones poesía y te sale una lista de perfiles, hay una que dice gente leyendo poesía, son panameños. Leen poesía, pones cuento y te sale una lista de otros lugares donde otros que puedes entrar. Entonces, sí, yo puedo estar viendo los videos de la gente bailando y haciendo el challenge de la semana, en mi opinión, embruteciéndonos cada vez más con eso, pero también uno se divierte
hey, pero yo también tengo que dejar tiempo para una cosa que me permita el mismo medio evolucionar y construir a través del mismo medio, ¿no? Entonces, la vida es un balance entre diferentes cosas y creo que la lectura es una oportunidad muy buena. A mí, en verdad, siempre me da mucho placer relacionarme con la profesora Marlene y con la profesora Leda, con Héctor, con la Universidad Tecnológica, porque es una universidad tecnológica. De hecho, fuimos a una presentación de un libro en España y habían unos que, algunas editoriales que habían invitado a la Universidad Tecnológica, ellos nos decían que en sus universidades tecnológicas ellos solo publican libros técnicos. Y la Universidad Tecnológica abre ese compás para, como alguien más dijo en este panel, tener esa educación completa, no solamente en áreas técnicas, en la parte de humana que tenemos, no sé si decir humana, la parte emocional que tenemos y que tenemos que desarrollar a través de nuestra, además de nuestras habilidades técnicas. ¿Sí? Bien. Porque yo soy lo que sé, dijo una vez Arturo Sandoval, el trompetista. Yo soy lo que sé. Y nosotros somos lo que sabemos. Yo soy lo que he leído. Soy lo que puedo compartir. Soy lo que siento, lo que pienso, soy lo que quiero. Esas seis sois es lo que es uno y es lo que se permite cuando se da la oportunidad de leer. No sé si pasamos a la cámara, me mandaron un mensaje acá, que nos está monitoreando. Mientras eso ocurra, yo quiero decir que me encantó el trabajo de los muchachos, el tesón de las maestras, porque creo que es importante reconocer eso, el hecho de que ellos, sin ningún tipo de bochorno, hayan dicho, no me gusta leer, eso forma parte de la lectura, parte del conocimiento de uno. En algún momento leeré alguna cuestión o no, no importa, pero eso de, incluso el asunto de las preferencias lectoras, yo quiero seguir leyendo a Mafalda, ¿por qué no? Mafalda es una lectura con el cómic de Quino, que en cada cinta, cada tira, enseña algo. Queriendo o sin querer, no sé, pero el señor Quino, en una época difícil, cuando se creía que el que piensa, o el que pensaba, perdía. El que piensa, pierde, dice Lelutier. Porque los que piensan se ponen, y los que escriben, y lo que saben, se vuelven peligrosos para lo que llaman el establishment. Entonces, en función de eso, saber es muy importante. Y uno llega a saber por la lectura, en todo caso, y los muchachos nos han dicho en gran nivel, con gran nivel, cuál es la función de qué hacer con ese artilugio que se llama libro, que en los tiempos que vivimos está al alcance de todos, por tecnológicamente o por la biblioteca. Bien, con estas palabras pues no me queda más que despedir esta maravillosa reunión de hoy, adobada por la lluvia, por la experiencia de los muchachos y la vivencia de ellos también, y el aporte, el apoyo maravilloso de la profesora Leda y Marlene, y nuestro embajador cultural, que es Henry Haspe, pues no podía faltar. Así que, dicho esto, pues nos despedimos y le pedimos a Daira que nos tome la foto. Vale, Daira, te fuiste. Mire, listo. Vi ahí está la doctora Livia. Voy de nuevo. Ajá, la profesora.
esta manera culminamos el conversatorio Lectura en tiempos de pandemia, el cual esperamos haya sido de su agrado. No olviden visitar nuestro Instagram, @CámaraPanameñaDelLibro, para que estén al pendiente de todas las actividades venideras. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta luego. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, Lidia. Gracias, señor Jaspe. Cómo no, cómo no. Disculpe, no pude entrar a tiempo. Creo que Armando le pudo explicar cuáles fueron los motivos. No pude explicar. Damos las gracias también a Marixa, estaba ahí, Marixa, y a Gilberto y a los señores, nos vemos.